El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció este mediodía que a partir de mañana 10 de mayo se flexibilizarán las medidas restrictivas en el departamento para garantizar una reactivación económica gradual y segura. Luego de tres semanas donde estuvo vigente la medida restrictiva del acordeón, esta ya no se aplicará más en Antioquia. En los 125 municipios del departamento solo regirá el toque de queda nocturno a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Además, durante este horario habrá ley seca en todo el departamento. Este gobierno siempre ha tenido una postura orientada al cuidado de la vida y una postura de reactivación gradual y segura. Creemos que hoy es posible disminuir gradualmente las medidas restrictivas que han regido en el departamento durante todo el mes de abril y esta primera semana de mayo. El pico y cédula también se modificará, pero a partir del martes. Mañana, lunes 10 de mayo, se mantiene el pico y cédula para los documentos terminados en 2 y 3. El martes 11, jueves 13, sábado 15 y lunes 17 de mayo, tendrán acceso a establecimientos comerciales los ciudadanos con cédula finalizada en número impar. El miércoles 12, viernes 14 y domingo 16 de mayo podrán hacerlo quienes su cédula termine en número par. La medida no aplica para hoteles ni restaurantes. También insistir en la importancia que tiene hoy que las alcaldías, desde las Secretarías de Salud, el sector de las entidades promotoras de salud, fortalezcan la vigilancia epidemiológica, la búsqueda de casos, la realización de pruebas de laboratorio. El gobernador encargado hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con el cumplimiento estricto del distanciamiento social, el uso del tapabocas y el constante lavado de manos para disminuir la propagación del virus.